Para nosotros representa el final de un camino de análisis, de reflexión y de propuestas que hemos desarrollado en 5 fases, como decía anteriormente, desde hace 2 años. Y es el comienzo de un nuevo periodo de acción para conseguir que Cartagena sea el municipio que merecen nuestros mayores. La ruta hacia ese objetivo que les decía anteriormente está marcada por este primer plan de acción Cartagena, ciudad amigable con las personas mayores 2022-2025. Para lograr los objetivos hemos activado o vamos a activar un total de 123 propuestas de mejora en 3 grandes campos de actuación. Son acciones que nacen de la reflexión y que vamos a desarrollar durante estos próximos años, como les decía también, en todas las áreas de gobierno del Ayuntamiento. Queremos, y lo hemos dicho en diferentes ocasiones, una ciudad, una Cartagena, adaptada a todas las generaciones, comprometida con el envejecimiento activo y saludable, y que se centre en cubrir todas las necesidades y demandas de esta parte de la población para mejorar su calidad de vida. Entendemos que no podemos diseñar nuestra vida dentro del municipio sin conseguir los objetivos que nos marcan nuestras personas mayores. Tenemos que organizar nuestro municipio pensando en quienes son mayores y en lo que queremos ser de mayor. Cartagena, como sabéis, pertenece a la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores desde el año 2018. La red la creó la Organización Mundial de la Salud para unir los pueblos y las organizaciones de todo el mundo, que compartimos esa visión de crear lugares donde envejecer en calidad y con dignidad. La red actualmente está compuesta por 1.333 ciudades de 47 países y en España somos ya 228 municipios. Hace 2 años publicamos el diagnóstico de la ciudad. Fue una especie de auditoría con una amplia participación también para medir la realidad de Cartagena. Y sobre ese diagnóstico y esa situación del contexto y del punto de partida, realizamos el proceso de análisis y de propuestas que se ha basado en la elaboración de este plan. Para que una ciudad sea amigable con las personas mayores es poner en el centro de la toma de decisiones precisamente a las personas mayores, que deben ser protagonistas de estos cambios. Por eso han estado presentes activamente en todo el proceso, tanto en la elaboración del diagnóstico como posteriormente en la redacción del plan. Tenemos la responsabilidad y la obligación de ofrecerles un servicio público cercano, de calidad e integral, ¿no? El plan es un documento, cuando lo consultéis, que veo que ya disponéis de él, global, tiene un enfoque integrador, transversal, y también tiene como objetivos mejorar la accesibilidad física, la cognitiva en todos los servicios, la inclusión social, la igualdad y la participación. El documento está coordinado por la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales. Por tanto, es un plan elaborado por todos que nace con esa ambición de cambiar las cosas y de ser responsables para conseguir esos objetivos que son necesarios y también quiero insistir en que son viables y realistas, que el objetivo es cumplir las 123 propuestas de mejora. La mitad de ellas, de esas propuestas, proceden directamente de las necesidades que se han detectado a través del diagnóstico. Decir que todas las acciones se han englobado en 3 grandes ejes de actuación. Por un lado es el entorno urbano, el segundo eje que es el entorno social y un tercer eje de actuación que es el de la participación. En estos 3 ejes se recogen todas las propuestas de la Organización Mundial de la Salud, con espacios al aire libre, edificios, transporte, vivienda, conceptos de salud, de inclusión social, de respeto, de comunicación, de apoyo social y de participación. Muchas de esas medidas, en concreto hasta 49, giran en ese marco del entorno urbano. El entorno sociosanitario incluye 46 actuaciones relacionadas precisamente con la inclusión social, los servicios sociales, los servicios sanitarios, el cómo disponer de un mejor acceso a estos recursos. Y por último también el proceso de participación que incluye otras 31 acciones dentro del conjunto global. Hay acciones que se han ido desarrollando en este periodo de tiempo porque ya teníamos el diagnóstico y ya con esa herramienta de diagnóstico hemos tomado decisiones encaminadas a conseguir estos objetivos, pero ahora ya se recogen, pues lógicamente, con una planificación, con un calendario y para disponer de todos los recursos necesarios, tanto de la administración local como del resto de administraciones, para que vayamos trabajando todos en la misma dirección.